La víctima mortal fue identificado por las autoridades como Andrés Meneses Gómez, de 23 años. Meneses perdió el control del vehículo marca Honda Civic, placas 42-63-24, razón por la que no logró dar una curva y terminó dentro de una vivienda. Al momento de que la Cruz Roja le brindó los primeros auxilios, Gómez no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado fallecido. El cruzrojista Francisco Piedra nos amplía. Al accesar, verificamos solo un paciente, el mismo fallecido en escena, producto del impacto que sufrió por los mecanismos de los traumas bastante severos. Se declara fallecido al muchacho en la escena. ¿Cuántas personas viajaban en el vehículo? Viajaba solo una persona. Miembros de bomberos a cargo del capitán Martín Noguera, con equipo hidráulico, liberaron el cuerpo de Andrés Meneses Gómez. Bueno, en el lugar, como se ve, es una colisión bastante fuerte, un automóvil contra la pared de una casa habitación. Tenemos el conductor fallecido, se encuentra atrapado dentro del vehículo, se procede con lo cual es el equipo hidráulico a liberar el cuerpo. Y una vez se asegura lo que es la escena. Los ocupantes de la vivienda resultaron ilesos. El percance se dio 400 metros al este de la iglesia de Caballo Blanco, en Cartago.